Ja estic a Petrer. Avui coneixem a Sofia Juan i jo crec que ja estic escoltant-la per ahir. Acompanyeu-me. Hola, Sofia. Hola. Com estàs? Molt bé. M'han dit que tu ja et portaves un temps volent presentar-te a concursos, però que fes talent 2 quasi se t'escapa. Sí. Això com és? Tuve que hacer el vídeo con poca antelación. Estaves per Irlanda o així, estava, m'han dit? Irlanda. Ostres, que xustet. Pues menos mal que Sofia va arribar a temps, no? Com naix esta passió per la música? Cuando era pequeña, vi una guitarra en una de las habitaciones de la casa de mis abuelos. Empecé a intentar tocarla hasta que él me enseñó algunos acordes y luego ya entré a la escuela, que llevo 3 años. Me recorda la historia de Coco. Qué guay. Y tú als castings em vas dir una cosa que a mí se me va a quedar ahí, que es que tú fas les teves propias cançons o que tens algunes. Sí. ¿Tú escribes primer lletra y después li poses la música? Sí. Es que aquí cada maestrillo tiene su brillo. Yo pues siempre lo faig al revés. ¿Y tú no podrías tocarme un poco de esa cançó? Sí. ¿Y el títol? ¿El pots dir? When I see you. I won't give up this time. Esta es la primera vez que he mostrado mis canciones al público. Bueno, la cançó de Sofia és preciosa. La escribí en el colegio. Qué chula, Sofia. ¿Y totes les melodies les has fet tu? Sí. ¿Esta es la cançó en la que te vas a presentar a Festalent? No. Chica, ¿y això? Porque, a ver, yo siento que para el programa debería cantar una canción más conocida. Bueno, es una muy buena canción, ¿eh? ¿Y quién es la castría? Never Enough, de The Greatest Showman. Creo que con la escolta sí que sabré quién es, pero de momento no. La canción y la cantante transmiten fuerza, potencia, confianza. Y es una cosa que a mí me gustaría trabajar. ¿Tú confías en mí? Sí. Al càsting em va dir que li agradaria atrevir-se a alguna cosa. Tinc una proposta que m'agradaria que almenys valorares. Jo te vaig a posar això, que tinc així. I ja després tu me dius què opines. La cançó que jo l'he proposat crec que té aquests dos components seus. Una part molt dolça, però després una part també d'atrevir-se. Què opines? Te veus cantant-la? Sí, sí, estaria bé. Me ha gustado mucho el ritmo que tiene. És una bona proposta perquè tiene otras vibras. Doncs podries mirar-te els acords i en l'assaig la provem. Tinc moltes ganes de començar a treballar i de veure què podem traure d'ahir. I no sé, jo crec que anirà molt bé. Sí, estaria bé.